cosita como para descargar, pero siempre que le doy es, ajá. Pero es que está bajito, ya casi al pegue de donde empieza el certificado. Allí está la línea y ahí dice descargar el PDF. No me sale. Ahí está la teacher, ya. Hello, good evening. Hello, teacher. How are good evening, you? Teacher. Fine. Hello, teacher. Hello. Fine. Nice. Fine. Okay, ready Fine. To begin? And you? Fine, happy to be here with you. Teacher, yo quería preguntarle algo. Dígame, Larissa, dígame. ¿Qué es que yo que hagamos? No, ya estuvo, eso ya estuvo, oh, gracias okay. a Dios. Dígame. No, fíjate de que yo llené la ficha y todo, ¿verdad? Pero a mí se me olvidó ponerle la fecha. Entonces yo no le puse fecha. No es, sé si... Escríbale a Jonathan. Es que yo les escribí, pero nunca contestan, teacher. ¿Cómo no? Claro que sí. Claro que no, sí. No, hace como dos días. ¿Verdad vale. que sí no sé, yo escribí contesta, a un Larissa. Número. Yo escribí sí. a un número, ya le voy a decir cuál es, pero... No, no lo diga al aire, ¿verdad? Pero... Ah, va. Vamos. Pero le voy a mandar para que vea y a ver qué me dicen, porque si no me han contestado. Okay. No sé si será el número de esa persona o de alguien más, pero si tiene como la foto del inglés. El logo, ¿verdad? El logo sí, nuestro, de inglés corporativo, sí. ¿Cómo no? Aquí se los estoy mandando al chat a todos, por si necesitan contactarlo, y sí, Jonathan o cualquiera de nosotros de inglés corporativo, sí les contestamos. Ahí sí. Vamos a ver. Aquí estamos. Aquí, ya se los envía. Ah, vaya, no es ese el que lo mandé. Es a otro. Okay. Entonces, ¿me hace el favor? Escríbamele acá. Si le escribe ahora, vaya, teacher. Él le va a contestar mañana, ¿verdad? Pero uh-huh. sí le va a contestar. Yo estoy segura que sí. Hoy. Vaya, teacher, gracias. Y si no, usted me deja saber en el transcurso del día, ¿verdad? Para que le apoyemos. Vaya, gracias. Ok, very good. Muy bien, muy bien. ¿Listos entonces? ¿Sí? ¿Qué dijimos? Ready. ¿Qué dijimos que íbamos a practicar este día? A ver, ¿quién me cuenta? La segunda parte dijo que íbamos a explorar el examen final. Sí, muy bien. Y vamos, en la primera vamos parte. Vamos a trabajar el examen final. Vamos a ver las instrucciones del examen final. Ustedes lo van a hacer, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Y en la primera parte vamos a practicar pronunciación, entonación con algunos ejercicios que les tengo preparados, ¿ok? Nos vamos entonces. Fíjese cómo vamos a hacer esta dinámica. Voy a cerrar los micrófonos para que no haya como mucha interferencia a veces del entorno, ¿verdad? Ahí estamos ya. Ahora, esta es la primera lectura y voy a reproducir el audio y usted lo que va a hacer esta primera vez es poner atención al vocabulario que sea nuevo para usted. Cuando terminemos de escucharlo, voy a abrir los micrófonos y vamos a revisar juntos si estamos bien con el vocabulario. Si usted me dice que estamos bien, vuelvo a apagar los micrófonos y voy a reproducir esta misma lectura tres veces. ¿Qué va a hacer usted? Usted lo va a leer al mismo tiempo que el audio. No es competencia, que yo lo leo antes, no. Y no es repeat after me, que primero escucho y después leo, no. La práctica es pronunciar y darle la entonación exacta a la que la persona del audio le está dando. Después de esas tres veces, abro micrófonos y lo haremos juntos. ¿Ok? Vamos entonces, vamos a iniciar. Recuerde, esta vez es para que usted identifique el vocabulario que es nuevo para usted. ¿Ok? Let's listen. There are boxes on the floor. She opens a box. There are books in the box. She takes out the books. She puts the books on the bookshelf. She opens another box. There are plates in the box. She takes out the plates. She puts them in the kitchen cabinet. Okay, muy bien. Vamos a ver. Alguien no puede ingresar, pero no sé si es por el ID. Vamos a ver entonces.
Voy a abrir los micrófonos. Ahí está. Y vamos a revisar juntos. Vamos a ver. There are boxes on the floor. ¿Estamos bien con boxes? Sí. Yes. Sí, sí. Ok. Yes. ¿Estamos bien con floor? Yes. Floor. Floor, yes. ¿El piso? Ok. She opens a box. Estamos bien, ¿vea? She opens. Sí. There are books in the box. There are books. ¿Estamos bien acá? Books in the box. Yes. Sí. Okay. Books in the box. Okay. Recuerda lo que decía. She opens a box. Oh, there are books in the box. She takes a book. ¿Estamos bien con take out? Take out. Ella saca los libros. Okay. Takes out. Ella saca los libros. She puts the books on the bookshelf. En las repisas, en el mueble para los libros. Okay. She opens another book. ¿Estamos bien con another? Yes. Another. Sí. Yes. Okay. There are plates in the box. ¿Estamos bien con plates? ¿Qué son plates? Plates. Platos, muy bien. Platos, pero el objeto, sin comida. Cuando usted dice dish, ya es el plato, pero con la comida, ¿ok? Vamos. He takes out the plates. She takes out the plates. Okay. She puts them in the kitchen cabinet. ¿Cómo se pronuncia lo último? Cabinet. Cabinet. Yes. Ella los coloca en el mueble de la cocina. Okay. Are we okay? Yes. No, teacher, vuelvo a repetir. Okay, ¿el qué? La última. La última, sí. She puts them, ella los pone in the kitchen cabinet, en el mueble de la cocina. The kitchen cabinet. She puts them in the kitchen cabinet. ¿Estamos bien acá? Kitchen cabinet. Yes. Okay. ¿Estamos bien con el vocabulario? Yes. Kitchen cabinet. Sí. Okay. Sí. Vamos entonces. Ahora viene la parte de la práctica. Cierro micrófono. Ahí estamos ya. Cierro micrófonos, muy bien. Y ahora vamos a, voy a reproducir el audio 3 veces. Usted, olvídese que tiene personas alrededor y léalo fuerte, pero al mismo tiempo que el audio, al mismo tiempo, ¿ok? Y luego lo haremos juntos. Vamos a ver. This is the first time. There are boxes on the floor. She opens a box. There are books in the box. She takes out the books. She puts the books on the bookshelf. She opens another box. There are plates in the box. She takes out the plates. She puts them in the kitchen cabinet. Very good. Second time. Okay, 1, 2, 3. There are boxes on the floor. She opens a box. There are books in the box. She takes out the books. She puts the books on the bookshelf. She opens another box. There are plates in the box. She takes out the plates. She puts them in the kitchen cabinet. Very good. Now, third time. Okay, 1, 2, 3. There are boxes on the floor. She opens a box. There are books in the box. She takes out the books. She puts the books on the bookshelf. She opens another box.
There are plates in the box. She takes out the plates. She puts them in the kitchen cabinet. Very good. Ahora les abro los micrófonos, ¿ok? Vamos. Muy bien. Vamos a ver entonces. Lo vamos a hacer juntos. Voy a poner el audio y lo hacemos juntos. Recuerden que es al mismo tiempo, ¿verdad? Ok, vamos. Okay. Yes. Ok. One, two, three. There are boxes, there are boxes on the floor. She opens on the floor. There are books in the box. She takes out the book. She puts the book on the book. She opens on the book. Another box. There are plates in the box. In the box. She takes out the plate. She opens on the book. Box, she tries on the place she puts them in the kitchen cabinet. Okay, vamos a hacerlo de nuevo juntos. Vamos a tratar de ir al mismo ritmo del audio, okay? No nos quedemos. Vamos. One, two, three. There are boxes, on the floor. Okay, vamos ahora one by one. Maricruz, one, two, three. There are boxes on the floor. She opens a box. There are books in the box. She takes out the books. She puts the books on the box shelf. She opens another box. There are plates in the box. She takes out the plates. She puts tea in the kitchen cabinet. She puts them in the kitchen cabinet. Very good. Okay, nice, nice. Carlos Emilio, one, two, three. There are boxes on the floor. She's opening a box. She opens a box. Yes. There are books in the box. She takes out the books. She puts the books on the bookshelf. She opens another box. She opens another box. There are plates in the box. She takes out the plates. She puts them in the kitchen cabinet. Nice. Very good. Monica Martinez, one, two, three. They are books on the floor. She opened a box. There are books in the box. She takes all the books. She put the book on the box. A ver. She puts the books. Esas suenan. She puts the books. She puts on the book on the bookshelf. She opened She opens another box. They are placed in the box. She takes on the plates. She puts them in the chicken cabinet. In the kitchen cabinet. In the kitchen cabinet. Very good. Larissa. Yummy. One, two, three. There are boxes on the floor. She opens a box. There are books in the box. She takes off the box. She puts the books on the bookshelf. She opens another box. There are plates in the box. She takes all the plates. She puts them in the kitchen cabinet. Nice, very good. Okay, Mauricio Montano, right? Right. Okay, one, two, three. There are books in the floor. She opens a box. There are books in the box. She takes off the book. She puts the book on the bookshelf. Good. She opens another box. They are plates in the box. She takes off the plate.
She put them in the kitchen cabinet. Nice, very good. Okay. ¿Ya le tomaron fotito? Diga. Teacher, diga. ¿Y la palabra es books o bags? ¿Se pronuncia books o bags? Caja. No. Esta de acá es books. Books. Ah, sí, books. Ajá, pero la otra con X es books. Esta caja es un poquito más A, bags. ¿Verdad que es con A, como bags? Sí, aquí, bags. Okay, sí. Yes, ok. Gracias. Ok, ¿ya tenemos la fotito? Yes. Yes. Ok, very yes. good. Va, vamos a ver, ahí tengan la fotito. Vámonos a la siguiente lectura. Los que no participaron en la primera van a participar en esta, ok. Vamos a ver, lo mismo haremos. Lo reproduzco para que veamos vocabulario y luego revisamos juntos, ok. Y luego hacemos la práctica. Let's see. He stands on the corner. He sells purses. He says $10 over and over. Many women stop. They look at all the purses. They pick up the purses. They look inside the purses. They put the purses on their shoulders. Many women buy a purse. Some women buy two purses. Okay, very good. Let's check together. Here we are. Very good. Vamos a ver. He stands on the corner. Are we okay? ¿Estamos bien con esto? He stands on the corner. ¿Estamos bien con el significado? Él está de pie en la esquina. Yes. Okay. He sells purses. ¿Estamos bien con purses? Yes. Okay. Tenemos las bags, Carlos, que son las carteras grandes. Y las purses, que son carteras más pequeñas. Siempre de colgar, pero más pequeñas. Okay. Okay. He says, $10. Over and over. $10. Over and over. ¿Estamos bien acá? Yes? Yes. Okay. Okay. Una y otra vez. Over and over. Okay. Many women stop. Aquí tenemos el plural irregular, ¿verdad? Singular, woman, solo una mujer. Plural, women. Y cambiamos la A por la E y no usamos la letra E. Y aquí ya tenemos el plural. Many women stop. Ok. They look at all the purses. Y ellas ven todas las carteras, las que está vendiendo en la esquina. They pick up the purses. Ellas recogen las carteras. Las recogen para verla, ¿verdad? They look inside the purses. Ellas ven adentro de las carteras. They put the purses on their shoulders. Ellas ponen las carteras en sus hombros. Se las miden. Many women buy a purse. Varias mujeres compran una cartera. Some women buy two purses. Y algunas compran dos. Okay. Are we okay here? Yes? Okay. Bye. Vamos entonces. Ya saben lo que haremos, ¿verdad? Tres veces y las tres veces ustedes lo practican así, fuerte. First time. He stands on the corner. He sells purses. He says $10 over and over. Many women stop. They look at all the purses. They pick up the purses. They look inside the purses. They put the purses on their shoulders. Many women buy a purse. Some women buy two purses. Second time. He stands on the corner. He sells purses. He says $10 over and over. Many women stop. They look at all the purses. They pick up the purses. They look inside the purses. They put the purses on their shoulders.
Many women buy a purse. Some women buy two purses. Okay. Third time, the last time. One, two, three. He stands on the corner. He sells purses. He says, $10 over and over. Many women stop. They look at all the purses. They pick up the purses. They look inside the purses. They put the purses on their shoulders. Many women buy a purse. Some women buy two purses. Okay. Abro los micrófonos y vamos ahora a practicar, okay? Vamos. Voy a reproducir el audio y ustedes lo dicen al mismo tiempo que el audio. ¿Verdad? Tratemos de hacerlo al mismo tiempo. One, two, three. He stands on the corner. Ok, very good. Dilcia, con usted nos quedamos, ¿verdad? Dilcia. Hola. Ok, one, two, three. He stands on the corner. He stands on the corner. On the corner. He sells purses. He sells purses. Purses. He sign. He says. He said $10 over on the over. Many women. They stop. Look at the purse. On the purse. Okay. They pick up the. They pick up the purses. They pick up the purses. They look inside. No, inside. Así es, ¿verdad? Yes. Say the purse. Yes. They put on the purse on the. They put the purses on their shoulders. Uh-huh. Many women buy purses. Buy a purse, okay. Some women buy two purses. Okay, thank you very much. Okay, nos habíamos quedado por acá. Vamos a ver. Maricruz. Ya lo había dicho. Ya, ¿verdad? Sí. Tiene toda la razón. Okay. Carlos Gómez, vamos. Carlos Gómez. Rodino. ¿Nos escucha? ¿Aló? Carlos, nos escucha, ok, vamos. He stand on the corner. He said purses. Yes. He says $10 over on the over. Many women stop. Women. Stop. Women. Okay. They look up all the purses. Okay. They pick up the purses. They look inside the purses. They put the purses on their shoulder. Many women buy a purse. A purse. Some women buy two purses. Okay, thank you very much. Jonathan Abrego. He stands on the corner. He sells purses. He says $10 over and over. Many women stop. They look at all the purses. They pick up the purses. They look inside the purses. They put the purses on their shoulders. Many women buy a purse. Some women buy two purses. Nice, very good. Okay. Jose Rivera? Yes.
He stands on the corner. He sells horses. He says $10 over and over. Many women stop. They look at all the horses. They pick up the horses. They look inside the horses. They put the horses on their shoulders. Many women buy a horse. Some women buy two horses. Nice, very good. Silvia Palacios? He stands on the corner. He sells horses. He says $10 over and over. Many women stop. They look at all the horses. They pick up the horses. They look inside the horses. They put the horses on their shoulders. Many women buy a horse. Some women buy two horses. Nice, very good. Okay, Mirna? Mirna? Stands on the corner. He sells horses. He says $10 over and over. Many women stop. They look at all the horses. They pick up the horses. They look inside the horses. They put the horses on their shoulders. Many women buy a horse. Some women buy two horses. Nice, very good. Okay, Luis? Luis? Yes. Okay. He stands on the corner. Okay. He sells horses. He says $10 over and over. Many women stop. They women. Look, women. They look at all the horses. They pick up the horses. They look inside the horses. They put the horses on their shoulders. Many women buy a purse. Buy a purse? Buy a purse. Some women buy two horses. Nice, very good. Edwin? Edwin? ¿Nos escucha Edwin? El micrófono. Edwin, ¿sí nos escucha? Quizás no. Vamos a ver, me le toman fotito a esta también, ya van a tener las dos fotos, ¿verdad? ¿Ready? Ya, teacher. Okay. Everyone, nice. Okay, let's go. We're going to practice. Ya tenemos las fotos de las dos lecturas que hemos hecho, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Okay, nice. Let's go then. Me lo voy a llevar a los breakout rooms y lo que van a hacer es ir a leer, a leer, a leer. Ya lo practicamos, así es que hoy a leer. Grupos de dos o tres personas. Déjenme ver si todos estamos acá. Yes, yes, yes. Ok. A leer, sin pena. Ok. One, two, three. Click on join, please. Click on join. Please click on join. Thank you. Yes, yes, yes. Okay, Jonathan and Mirna, please confirm with me. Jonathan? Jonathan, me confirma, por favor. Ok, se la vuelvo a enviar, Jonathan. Ok. Okay, Larissa. Cuando dijiste, empieza usted, ¿hablaste de mí o de Edwin? Sí, no, de usted, Mauricio, y luego casi de Edwin. Va, excelente. He stands on the corner. He sells horses. Purses. He says $10
over and over. Many women stop. They look at all the purses. They pick up the purses. They look inside the purses. They put the purses on their shoulder. Many women buy purses. Some women buy two. On the place she put they in the kitchen cabinet. Hoy sí va. Hoy sí la escuché. Leemos la canción solo o una por una. No lo sé. Una por una, digo yo. Primero una y después la otra. Sí, primero los tres, digamos la. Es del lugar. Y es plates. Plates. Uh-huh. Ok, gracias. Y en la de box, box. Ajá, box. Ok, yo escuchaba que le decían box. No, box. Box, como CX, box. Ajá, box. Ajá. ¿Verdad, okay, teacher? Yes, yes. Yes. Ajá, como CX, box. Ok. Seguimos con la otra entonces. Ok. Sí. Mismo orden. Esa es trampa. He is stand on the corner. He sells purses. Es la que más me costó. Espéreme, voy a buscarlo otra vez. Si quiere comienza usted, Mari Cruz. ¿Ah? Si quiere comienza usted, entonces, o comienzo yo. Vaya, comienzo yo. Ok. He stands on the corner. He sells purses. He says $10 over and over. Many women stop. They look at the purses. They pick up the purses. They look inside the purses. They put the purses on their shoulders. Many women buy a purse. Some women buy. Two purses. Sí, que se me oscureció el teléfono. Ah, ok. Uh-huh. Buy two purses. Hey, ahí terminé. ¿Sí me escucha? Bye. Sí, por ratito sí, pero sí está bien. Sí. Digo yo. Ahí que se me... Ahora tú, Larisa. Sí. Se me va la señal. Está ahí, bastante rara su señal. No, no tenga pena. Carita. Sí, que... Aquí estoy subido en un palo ahorita. Y así. Vaya. He stands on the corner. He sells purses. He says $10. Over and over. Many women stop. They look at all the purses. They pick up the purses. They look inside the purses. They put the purses on their shoulders. Many women buy a purse. Some women buy two purses. Correcto. Purses. They pick up the purses. They look inside the purses. They put the purses on their shoulder. Many women buy on the purses. Some women buy two purses. Ya lo leí las dos. Yo también ya leí las dos. Ya me trae la lengua. ¿Y ahora? Terminó la clase. Ya nos vamos. No, continue. Hay que volver a leer. Yes. Ah, no, pero así es. Ah, vaya. Uh-huh. Ya terminamos, teacher. Really? Okay. Yes. Okay. Let's continue then. Let's continue. Me lo llevo entonces. Okay. Yes. Very good. Very good. Very good, very nice practice. Okay.
Vamos entonces. Y los demás no han venido. Están practicando todavía. Se durmieron. Ya vienen de camino. Ah, que están bien, llegando ya. Ya estamos aquí. Yeah, ok, ok. Vamos entonces. Muy bien. Seguimos. Miren. Aquí tenemos otra lectura. Vamos a hacerla acá. Esta no tiene audio, pero la vamos a hacer juntos. Vamos a ver. Veamos. Fíjese bien. Good, good. Ok. Aquí sí vamos a encontrar present continuous. Y aquí sí, repeat after me. Ok. Let's begin. I am sitting on the beach. I am sitting on the beach. I am sitting on the beach. Eating an ice cream. Eating an ice cream. Se parece al dictado de anoche, ¿verdad? Sí. Vamos. Alice and Paul are swimming in the sea. Alice and Paul are swimming in the sea. And Tom is in the park. And Tom is in the park. Okay, hagamos de nuevo este párrafo. I am sitting on the beach. I am sitting on the beach. Eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea. Alice and Paul are swimming in the sea. And Tom is in the park. And Tom is in the park. We are having a fantastic holiday. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. People here are very friendly. We are happy now. We are happy now. We are doing activities. We are doing activities that we enjoy a lot. That we enjoy a lot. Sleeping, eating, and playing games. And playing games. Okay. ¿Hay aquí alguna palabrita que no es muy familiar todavía? I am sitting on the beach, eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea, and Tom is in the park. ¿Hasta ahí estamos bien? Yes. Yes, sí. Teacher, dígame. Solamente I am sitting ahí en el primer párrafo. Estoy sentado. Okay. Okay, estoy sentado. Gracias. En la playa. Playa. Okay, muy bien. Okay. Seguimos aquí. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. Estamos haciendo actividades que nosotros... Muy bien, disfrutamos mucho, a lot, mucho. Muy bien. Sleeping, dormir, eating, comer, and playing games. Y jugando, ¿verdad? Jugando. Y jugando en la playa. Yes, very good, nice. Okay, ¿estamos bien hasta acá? Yes? Sí. Okay, good. Okay, now let's do it again. Listen and repeat, please. I am sitting on the beach eating an ice cream. I am sitting on the beach eating an ice cream. Okay. Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. Okay. We are having a fantastic holiday. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities. We are happy now. We are doing activities.
we are doing. Doing activities that we enjoy a lot. We are that doing we activities that we enjoy a lot. Sleeping. Sleeping. Eating. 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 And eating. A ver acá. Eating. Okay. Veamos acá. Eating. 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 And playing games. And playing games. Very good. And playing games. Vamos a hacerlo. Eating. 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 Good. There you go. Okay. Lo hacemos juntos. Mire. One, two, three. I am sitting on the beach. On the beach. Eating an ice cream. Eating. Alice and Paul are swimming in the sea. And Tom is in the park. The park. We are having a fantastic time. Yes. Okay. Hagámoslo de nuevo. La última vez. Juntos. One, two, three. I am sitting on the beach, eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea. And Tom is in the park. We are having a fantastic holiday. We are doing a lot of sleeping, eating, and playing games. Very good. Very good. Okay. Muy bien. Estamos bien, ¿verdad? Yes. Vamos entonces. Yeah. Mire a dónde vamos a llegar ahora. ¡Yay! Final exam. Very good. Muy bien. Vamos a ver entonces. Mire, algunos de ustedes ya lo hicieron, pero algunos todavía estamos pendientes. Entonces, a todos nos va a servir esto. Lo vamos a hacer desde mi presentación que tengo preparada, porque si nos vamos a la plataforma, ya hay ejercicios que hicimos. Entonces, ahorita acá vamos con las instrucciones. Entonces, veamos. Tenemos inglés principiante, módulo 1. Estamos en la plataforma, el módulo correcto. Ya hicimos sección 1, 2, 3, 4. Estamos en la sección 5. Ya hicimos los ejercicios de What are you doing? Y estamos ya acá en el final exam. Ok. Vamos a ver acá. Abrimos acá y vamos a tener 2, 4, 6 ejercicios que yo les recomiendo los hagan en orden, ¿verdad? Entonces, vamos. El primer ejercicio, listening. Instructions, listen to the conversation and select the correct answer. Tiene una pregunta, tres opciones. Otra pregunta, otras tres opciones. Acá, usted le da play acá y lo va a reproducir. Pero si no puede reproducirlo de acá, se le va a activar una ventanita aquí. Usted le da clic acá y aquí se le va a abrir una pestaña continua en donde se le abre el audio, le da reproducir y se viene corriendo aquí a ver las opciones y a seleccionar las correctas. Son cuatro, mire. Ahora, is Sue wearing a blue dress? Lo que usted escuchó. Imaginémonos que la respuesta correcta que usted diga es esta. Imaginémonos. Entonces, cuando usted le dé clic acá, asegúrese que este puntito se convirtió en un puntito gris, ¿verdad? Para que usted sepa que su respuesta sí ha sido registrada en la plataforma. Cuando usted termine las cuatro, usted le da acá enviar. Inmediatamente le va a aparecer su retroalimentación y ya usted va a saber que está apto para pasar al siguiente ejercicio.
Le da aquí en siguiente, no tiene que irse hasta ahí arriba, le da aquí en siguiente y nos lleva a la siguiente sección, parte B. Read the answers, then write the questions. Ellos nos dan las respuestas. Nosotros vamos a hacer las preguntas. Entonces, hemos estado practicando los dos tipos de respuestas que hay y los dos tipos de preguntas. Yes, no questions, WH questions. Las yes, no questions son las preguntas que usted las responde con sí o no. Y esas inician con el verbo to be. Entonces tenemos acá, mire, no, y tenemos otra acá, no. Estas dos son las que van a iniciar con el verbo to be. Y luego nos vamos con, mire, we're from New York, I think she's 22. Esta es información específica. Entonces, usted va a iniciar las preguntas con una WH word. Usted ahí decide, de acuerdo a la respuesta, usted decide si es what, where, how, when, why. Usted decide con cuál va a iniciar y continúa ahí la pregunta. Vamos a ver. Sección C. Choose the correct adjective to complete the sentence. Hemos practicado también con adjetivos. Entonces, usted va a seleccionar aquí cuál es el adjetivo que complementa y le da sentido aquí a esta oración. Mire, Larry isn't serious. He is. Usted va a buscar otro adjetivo. Vale, imaginémonos que usted dice que esta es la respuesta. Pretty. Entonces, usted le da clic acá y recuerde, tiene que cambiar a color gris. De la misma manera, el resto de ejercicios. Sección D. En la sección D, choose the correct answer to the question. Acá, usted le va a dar un clic acá y se le van a desplegar todas estas opciones en cada una. Entonces, usted selecciona una opción de acuerdo a esta pregunta. Y la que seleccione tiene que cambiar a este color, a la franja de este color, para que usted sepa que sí se la ha registrado la plataforma. ¿Ok? Así le da y termina la sección. Section E, use the correct present continuous form of the verb. Hemos estado trabajando mucho con el presente continuo y va a suceder lo mismo. Usted le da clic acá y se le va a desplegar las opciones, ¿verdad? Is Mr. Sims wearing a tie? No, he is wearing a tie. No, I'm not wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Usted decide cuál y usted la selecciona. Usted se fija que cambia de color y cuando termina, le da enviar, ¿ok? Llegamos a la número 5, sección número 5. Y acá llegamos a la última sección. Select the correct time. Aquí tengan cuidado, porque para cada reloj, ¿se acuerdan que cuando practicamos la hora del lunes, vimos que hay muchas formas de decir la misma hora? Entonces, acá lo que le piden es que usted seleccione dos. Usted va a dar dos respuestas, las dos opciones que estén correctas. Esas son las que usted va a marcar. Siempre tienen que marcársela en color gris, ¿ok? Y le da enviar, ¿ok? Ahora bien, al terminar con los relojitos, aquí ya no le da a usted siguiente, opción de siguiente, porque aquí terminó su examen, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, aquí llegamos y ahí terminamos el examen. Quiero saber si estamos bien, si hay alguna consulta, algún comentario. Este es momento que lo hagamos. ¿En el examen, teacher? Sí. En el momento aparece la calificación. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Claro que sí. Solamente cuando usted le da, cuando enviar. Le vamos a dar ahí, enviar, ahí nos va a aparecer. Ahí le va a aparecer. Y si usted necesita repetir algún ejercicio, hágalo. Repítalo. Las veces que sea, no le va a dar puntaje. ¿Verdad? Ahí no hay problema con eso. Pero ahí no nos va a dar opción de corregir. Sí, claro. Claro. Sí. Recuerde que mientras más practicamos, mejor aprendemos. Así es que usted siga, siga, siga. Gracias. Okay. Con mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? No. ¿No? ¿Estamos bien? Claro. Ok, muy bien. Vamos entonces. Les recuerdo, esta es la última videoconferencia del módulo.
pero el día de mañana es el último día que tenemos para completar la plataforma al 100%. Así es que si hemos llegado hasta acá, no vale la pena que dejemos a la mitad la plataforma. Hay que concluirla, ¿ok? Cuando usted la concluya, en la sección de progreso le va a aparecer la pestañita para habilitar su certificado. Usted lo habilita y ya lo tiene listo, ¿verdad? Ahora, vamos a quedar a la espera entonces del día de mañana. Si tienen alguna consulta o algo, comentario de documentación o del examen o de alguna otra sección, con mucho gusto, yo voy a estar atenta al WhatsApp, ¿ok? O mi compañero Jonathan igual va a estar atento del WhatsApp y yo igual para poderles apoyar en el momento, ¿ok? Yo sí tengo una pregunta. Dígame, Mónica. Sí, dígame. A nosotros nos evalúan en base a la plataforma o también cómo practicamos en clase. Es en base a la plataforma. Todas las calificaciones quedan registradas en la plataforma. Las videoconferencias son un apoyo que ustedes tienen para que desarrollen la plataforma. Lo único que, si ustedes se fijan, son los temas de la plataforma los que nosotros venimos a ampliar la práctica acá, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan un mejor desempeño en la plataforma. Ok. Gracias. Con gusto. ¿Estamos bien entonces? Muy bien. Sí, estamos bien. Ok, muy bien. Entonces, no me queda más que darle las gracias a nombre de Inglés Corporativo por todo este módulo tan precioso que hemos desarrollado juntos, ¿verdad? Seguimos el día de mañana por el WhatsApp. Seguimos y estamos atentos del próximo inicio, ¿verdad? Sea que estemos juntos o estén con otra persona, tal vez nos encontramos más adelante, no sabemos en cuál módulo, pero la intención y aquí la idea principal es que sigan sin parar, ¿verdad? Que terminemos con el propósito que se han propuesto. ¿Ok? Thank you very much. Okay. Muchas gracias. Gracias por todos los conocimientos. Yes. Gracias. Queremos agradecerte por toda la atención. Ok, a ustedes también, ¿verdad? Have a good night. See you soon. Good night, teacher. Bye. Bye.